levántate y anda. ¿Y por qué digo levántate y anda? Porque levantarse, vuelvo y repito, no es un sentimiento, es una determinación. Cuando nos levantamos para adorar, lo puede subir allá cuando usted le sea posible en el uno. Levántate y anda. ¿Cuántos decidieron levantarse para hacer lo que Dios dijo? Oye lo que te dice Dios. ¿Quién dijo que tú estabas vencido? ¿Quién pronosticó que estás destruido? Y Dios también te dice, ¿quién te dijo que tu ministerio acabó? Pues la última palabra la tiene el Señor. ¿Por qué, pastora Rodi? Porque Dios, ya te digo, eres un vencedor. Levántate y anda y toma tu espada. Levántate y anda, pelea la batalla. Si Dios está contigo, tú eres un vencedor. Lavado con la sangre de tu amado Salvador. Levántate y anda y toma tu espada. Levántate y anda, pelea la batalla. Tú fuiste revestido de su gracia y su poder, para que los gigantes hoy los puedas detener. Levántate y anda. ¿Cuánto lo levantamos y conquistamos? Dios dice, Dios habla a tu vida y te dice no temas. Él es quien te guarda y por tus hijos Él pelea. Hoy toma tu espada con fe y con firmeza. Porque el que va contigo nunca te deja. Todos los días de tu vida. Él es quien te levanta. Él es Jesús. Levántate y anda y toma tu espada. Levántate y anda, pelea la batalla. Si Dios está contigo, tú eres un vencedor. Lavado con la sangre de tu amado Salvador. Levántate y anda y toma tu espada. Levántate y anda, pelea la batalla. Tú fuiste revestido de su gracia y su poder, para que los gigantes hoy los puedas detener. Levántate y anda. Que nos levantamos para hacer lo que Dios dijo. Levántate y anda y toma tu espada. Levántate y anda, pelea la batalla. Tú fuiste revestido de su gracia y su poder, para que los gigantes hoy los puedas detener. Levántate, levántate de la enfermedad, levántate de la soledad. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate de la depresión, de tu situación. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Hoy levántate. Levántate. Hoy levántate. Levántate.